días y un día más. Vamos a ir hoy hacia el campo 3 y como podéis observar, ha amanecido nevado. Ha amanecido nevado, así que hace fresquete. A ver si nos ponen el té calentito y entramos poco a poco en calor. Bueno, pues nos hemos levantado al final bastante bien. Como podéis ver, vamos a seguir para adelante. Estamos todavía los cinco aquí, pegándole. ¡Ay, ay! Los cinco y completamente... digo, completamente entero. Sí, todavía no hemos perdido ninguna mano. Ni no hemos ni perdido todavía ninguna mano ni nada. Ni ningún culo. Entonces nos vamos ya hacia el campo 3. Hay una pequeña cota de 4600. Estamos a 4000. Y luego volveremos a bajar a 3800. Ahora mismo estamos sobre unos 4000. Ups, cuidado. La caravana que hay. ¿Cómo se llama este? Este está en la cocina también. ¿Qué tal vais? Bien, bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, con la tortillita de maravilla. Ha faltado un poquillo hoy, ¿eh? Es que yo me bloqueo con la cámara. A mí me pasa igual y ya me estoy acostumbrando. Ya casi pongo esta pose ya de... Pongo ya el brazo en la mesa. Pero necesito de hoy. Estábamos todos juntos y el paisaje era increíble porque tenía muchos cortados, invitaba mucho a mirar en la lejanía, las nubes al fondo se veían, pero poco a poco este paisaje se fue convirtiendo y acabó siendo más y más volcánicos, con piedras sueltas, bastante llano en ese trozo, hacía un poco efecto meseta y al final resultó ser un paisaje muy árido, muy triste, muy... La verdad es que después de muchas horas andando era aburrido, así que decidí por cuenta y gloria irme yo solo pues a buscar un poco la vida. Y había de vez en cuando unas paredes donde escalar y allá que me fui yo. En la parte de arriba había una seta de formato roca y entonces se desató lo peor. A ver. A ver, ¿qué pasa pues? Pues se me ha ocurrido ponerme a trepar a 4.400, creo que estamos, ¿no? Papel. Se me ha caído toda la piedra encima. Se le ha caído esa piedra que está justo detrás de la piedra de Nares. Ese pedazo de roca. Aquí estaba Vicente. Digo yo el que mueve. Haciendo tonto por aquí arriba. Y se le ha caído. ¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevas, Vicente? Pues muy bien, no la lleva porque no habla. No, no. Se ha pegado un buen golpe en la rodilla, que va a ser el problema. Ah, creo que se me está hinchando un poco. ¿Es el maratón? Me siento por ahí. Not good, eh? Yeah, sorry. You have to ask it. You have to ask it before you're climbing. Se me está poniendo la rodilla moladita, moladita. How about the hand? It's okay? Si pongo un apósito, la mano, no. Sí, no, no, it's all of just, yeah. Only the ¿cómo se dice? Knees. ¿Te pongo apósito o no? No, igual es una venda, si yo que no puedo andar. Yo, si quieres, te pongo una de estas. No, no, tengo venda en el botiquín. ¿Seguro? Sí. O sea, quiero levantarme a ver. Pero igual no puedo andar. ¿Cómo? ¿Qué tal? Debe tener presión. Tío, se me ha caído esto a 4.400. Hola, hola. Pues estamos en uno de los desvíos que vamos a encontrar en este camino. La verdad es que aquí no es muy habitual y los portadores utilizan los mismos caminos que los domingueros. En la otra ruta, la Marango,
sí que hay separados, sí que están separados los caminos que hay para portadores y para domingueros. El caso es que estamos a 4.500, si no me equivoco, y aquí está el desvío hacia el Lava Tower Camp, que está arriba, donde solamente vamos a tomar un lunch, un pequeño break para comer algo, mientras que los porteadores se van por el otro camino. Ahí se ve detrás, a ver, ahí. Se van por ese camino, no hace falta subir hasta 4.600 y pico, y ellos acuden directamente al campo 3. A nosotros nos meten por aquí, sobre todo porque me parece una buena idea para aclimatar. Entonces, pues nada, vamos a seguir subiendo hasta arriba. Bueno, pues como he comentado antes, nos hemos dirigido hacia Lava Tower, que es un camino aparte del que llevan los porteadores y que nos viene de maravilla para aclimatar. Bienvenidos a Lava Tower. 4.638. Aquí están los exquisitos, que dejan de ser domingueros y tiran, bueno, no se ve, pero tiran contra esta pared aquí, que está a las nubes. Aquí estamos, que nos hemos separado. Nos ha traído mal tiempo otro camino, estamos esperando a que lleguen el resto del grupo que han cogido otro camino, y aquí nos juntaremos porque hemos bajado a toda velocidad. Así que nada, esperaremos y esperemos que no nos hayan estado esperando. Pues va a ser que no aparecen. Va a ser que no. Se ha ido Martín para arriba. Y baja sin ellos. Se marca la tragedia. Andarán. Que nos hemos quedado aquí a 4.200 metros. Y nos vamos a quedar tiesos. Y estamos aquí esperando lo que... Y está cayendo una... Como me estás esperando 2 horas. Exacto. Vale. Así que veremos cómo queda la película. A ver, ¿qué nos cuenta Martín? Martín, ¿qué? ¿Vienen Martín? ¿Qué? ¿Vienen? ¿Ya con Gian? It's coming. Ya, bicha. Ok. Pues parece ser que ya vienen. Bueno, pues al final hemos llegado a lo que es el campo 3, que es el Barranco Hut. Bueno, Barranco Hut queda un poco más abajo, han puesto las tiendas un poco más arriba y hemos llegado todos vivitos y coleando. ¿De milagro? De milagro. Así que aquí es donde pasaremos la noche y mañana ya dormiremos muchísimo, muchísimo más arriba.